Pues es un hombre, es muy americano, del tipo americano refinado, que hay los dos. No es nada un cowboy, pero por nada. Es muy lo que se llama WASP, Bostonian, con una mirada hacia la antigua Grecia. Y muy encantador, autor de música muy encantadora, muy fuerte a veces. Esto es una obra más bien que habla de nostalgia, es una obra, sí, con una gran ternura, una evocación de algo que pasó en la vida, un recuerdo, se recuerda mucho, por lo menos en los dos primeros movimientos, es una reminiscencia del pasado. El tercer movimiento, la verdad, es un contraste total, es un movimiento muy breve y que agregó, de hecho el concierto solamente originalmente tenía dos movimientos, pero el violinista para quien lo escribió, que lo encargó, se quejó que era no bastante virtuoso, entonces agregó este tercer movimiento que es como un fuego de artificio. Yo conté que el violinista solamente toca notas rápidas, principalmente tercilios, solamente al fin son semicorcheas, y tiene en el total de todo el movimiento 28 compases en los cuales no toca. Así que es una dificultad bárbara. Pues siempre es un honor tocar con cualquier orquesta, ¿no? Donde pueda yo trabajar, pero con mi orquesta es hasta doble. Y también doble responsabilidad, pero doble placer también. Porque estamos aquí en equipo, ¿no? Son compañeros, tenemos amistades aquí, entonces es algo muy hermoso.